nosotros en Cuba no vamos al supermercado fresco, un pancito, eso lo viene comprando él. ¿Sabes por qué me... ¡Uy, tío! Y me da dolor porque mi hijo me está diciendo, mamá, porque estoy pasando hambre. Ha sido de infarto. Basta de pensar que los mexicanos no viven en civilización. ¡Basta! Cada día haces menos, mucho menos lo que te gusta hacer. Así es aquí en mi país. Así es aquí. Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, Dai Connection. En el video del día de hoy vamos a estar reaccionando a un TikToker que fue a México, quedó completamente sorprendido con los precios de México. Me avisan y me dicen, la persona que me estuvo mandando ese video por allá por Instagram, recuerda que mi Instagram es Dai Connection y puedes seguirme por allá por Instagram y enviarme todos los videos que tú quieras, que yo estaré reaccionando poco a poco a esos videos. La persona que me mandó el video me dice que está muy fuerte el video. ¡Vamos para allá! Cuando el argentino conoce un supermercado en México. Cuando uno de los 700,000 argentinos va al super en México. Antes de venirme para México, yo ya no podía tomarme un cafecito con leche o un vaso de leche y un alfajor porque la leche estaba en 600 mangos. Acá te venden dos leches por 54 pesos. ¿Vos me entendés lo que digo? Gente que habla mal de México. Wow, eso sí me tocó muy duro. Porque yo necesito... Yo soy una de las personas que necesito la leche para ir al baño, para hacer mis necesidades. Tengo que tomar leche, si no me puedo pasar fácilmente 7 días sin hacer mis necesidades. Y a mi hijo le encanta la leche. Entonces aquí la leche la dan a los niños de 0 a 7 años, una leche en polvo muy buena. A nosotros es la que estamos acostumbrados a consumir. Pero no todo el mundo puede adquirirla, no hay lugares donde vendan leche de ningún tipo. Y a veces esa que adquirimos es porque hay madres que, como está tan cara, está 1.200, 1.500 pesos, una bolsita de 500 gramos de leche, las madres lo venden y así ellas pueden comprarse otras cosas y el que necesita la leche puede consumir la leche. Así de duro es acá también. Esta parte me toca muy fuerte. A ver, pero también quiero preguntar, ¿es la bolsa de leche vale $2? O sea, ¿solamente puedes coger dos bolsas de leche que te la dan por 54 pesos o puedes comprar toda la leche que tú quieras? Eso también respóndemelo ahí en los comentarios, porfa. No ha salido nunca de su barrio. Vean los precios, por amor de Cristo, véanlo. Véanlo, en serio se lo digo, ¿eh? En serio se lo digo. ¿Qué querés? ¿Qué se les antoja? ¿Un pancito? Mira, 34 pesos, un pan. Allá en la Argentina lo ando pagando en 400 pesos. ¿De qué me estás hablando? Uf. ¿Sabes por qué me... ¡Uy, Dios! ¿Sabes por qué me duele? Porque el otro día mi hijo estaba pelando allá afuera y me dijo, mamá, voy a pelar hoy para hacer 250 pesos para poder comprar un pancito de esos chiquiticos que yo les voy a poner por acá, para poder comprar que valen... 8 panes de estos valen 250 pesos, que para nosotros es súper caro, señores. Es un precio súper caro. Son panes que cada uno de esos panes por la calle antes te costaba 5 pesos. 5 pesos. Ahora te cuesta 25 pesos, algo así. No sabría, no, hay que sacar la cuenta. Y me da dolor porque mi hijo me está diciendo, mamá, porque estoy pasando hambre y... Buah.
Y entonces yo le dije, sí, mi amor, vamos a hacerlo. Y entonces es porque él compra ese tipo de cosas, yo pago la corriente, producción compra las cosas que vienen aquí, allá, mi hija paga el agua, cosas así. Entonces nosotros nos dividimos los gastos y más o menos las cosas que se compran diario, un aguacate, un refresco, un pancito, eso lo viene comprando él. Y él me dijo, voy a apelar para comprar un pan. Si eres nuevo por aquí, suscríbete, dame like, aprieta la campanita en la opción de todo para que YouTube te esté notificando mis videos cuando yo esté subiendo videos. Pero recuerda, te tengo la opción de miembro. Si quieres ser miembro de este canal, únete a la membresía. Allá abajo hay un botoncito que dice unirse. Puedes tocarlo, pinchar, unirse y me estarás ayudando muchísimo. Pero además hice un grupo de WhatsApp para los miembros de mi canal y estamos más en contacto ustedes y yo. A ver, ¿qué es algo normal? Pero es muy caro, muy, muy caro, muy caro. Son precios abusivos, señores, abusivos. Entonces, no tienes dónde comprar la harina para ponerte y hacer un pan, no tienes aceite para ponerte y hacer un pan, la levadura es en dólares americanos que se pagan del lado allá para poder ponerte a hacer un pan, porque yo fácilmente aprendo y me pongo y hago mis panes para mi familia todos los días, pero tampoco tienes esa posibilidad porque aquí ese tipo de cosas las venden en dólares americanos. Entonces yo no tengo dólares americanos y solamente pueden adquirir ese tipo de cosas las personas que tienen alguien de la otra parte del mundo. Es muy duro. Saludo. Yo de México ya no me voy. A mí de México no me saca nadie. Se lo digo en serio, ¿eh? ¿Vos qué te pensás? Ve lo precio. Velo. Velo. Si querés, te querés comprar. ¿Qué te querés comprar? Una cervecita. Una cervecita. ¿Quieres una cervecita? Vamos a ver qué vale una cervecita. ¿Qué vale una cervecita acá en México? Acá lo tienen como en paquete, qué sé yo, qué te digo. Mira, ve lo precio de la cervecita. Ve lo precio. El six, acá le dicen. No, 12 cervezas. Ve los 175 pesos. Todos ustedes saben lo mucho que a mí me gusta la cerveza. Me gusta la cerveza, señores, me gusta la cerveza. No, no pienso que estoy haciéndole daño a nadie con eso. Y una cerveza aquí, una cerveza de agua, una cerveza clara, una cerveza cualquiera, estaría costando 170, 175 pesos. Una cerveza. Una cerveza. 175 pesos. Siempre recuerden, como siempre les digo, que tienen que siempre comparar los precios con el salario mínimo, que son 3.500, 3.100 pesos. El salario medio, ese es el salario medio, el que más o menos la mayoría de los cubanos cobramos. Yo cobro 3.000 pesos. No me puedo dar el lujo de comprarme una cerveza, señores, no puedo. Me gusta muchísimo, pero no la puedo comprar. O sea, es complicado, es complicadísimo. No es necesario para vivir, pero es lo que estábamos hablando el otro día, la calidad de vida. La calidad de vida es hacer lo que tú tienes deseo de hacer en ese momento. La calidad de vida es lo que tú quieres hacer en ese momento. ¿Qué hacemos con la calidad de vida? Se van pasando los años y cada día haces menos, mucho menos lo que te gusta hacer. Así es aquí en mi país, así es aquí. Jesús, acá está todo lleno de todo. ¿Vos qué me estás diciendo a mí, eh? Vos te lo digo en serio. Mira, está lleno todos los refrigeradores. Mira, todo está lleno acá. No tienen poniéndole seguros a las cosas ni nada, ¿eh? Te lo digo en serio. Yo de acá de México no me saca nadie. De acá de México yo no me voy en serio. Checate los precios, flaco. Qué envidia les tengo. Bueno, ya no les tengo envidia porque ya estoy acá, pero vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Pero qué cosa, ¿eh? Ve todo lleno. Todo lleno, el juguito, el huevo. Y es argentino. Argentina verdaderamente está, también lo he escuchado mucho, los precios súper caros.
Pero realmente, señores, ustedes se imaginan, yo como cubana, como he visto la reacción de varios cubanos que han llegado a México y ha sido de infarto, porque en Argentina las cosas aparecen. En Argentina no es igual que acá en Cuba, que es que no se ve nada. Nosotros en Cuba no vamos al supermercado, aquí no hay supermercado. Los supermercados que hay son en MLC y no tienen ni una cuarta parte, son MLC y están realmente vacíos, señores. Y no tienen ni una cuarta parte de lo que se ve ahí en México. Yo les digo a ustedes, a las personas que estén viendo este video, que no sean de México, señores, basta de pensar que los mexicanos no viven en civilización. Basta. No crean eso. Si alguien se lo dice, no lo crean. Reaccionen a México, vean los mercados de México y ellos mismos se encargarán de decirte cómo vive un mexicano. Basta de decir que en México no hay civilización. Vean, vean, he conocido personas de Estados Unidos que dicen que los precios de México son increíbles, son de infarto, porque no pueden creer que haya tantas cosas en tan buenos precios, tanta variedad, con tanta calidad. Basta, he conocido a mexicanos que me han dicho que me vuelvo a mi país porque es que voy a hacer unos ahorros, así me lo han dicho, voy a hacer unos ahorros y me voy para mi país porque no soporto más estar acá. Todo, ve los precios, hermano. Te lo digo en serio, ve los precios. Miren acá los juguitos, todo lleno. Todo lleno, hermano. Mira, juguito lleno, no. De acá no me saca nadie, ¿eh? Yo de acá de México no me voy, ¿eh? ¿Quién los extraña? Campeones del mundo, dejate de joder. Esa copa a mí no me da nada. Absolutamente nada. Mirá nomás el asado que me voy a hacer ahorita. Míralo, míralo. Mira este asadito, llevo cerveza. Yo ya me siento mexicano. ¡Qué chiche! ¿Qué? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Ya yo tuve mi reacción a un mercado de México y nada, siempre me saca las lágrimas porque ese hombre es de Argentina. ¿Verdad que en Argentina los precios están caros, pero encuentran las cosas? La encuentran. Y creo que ahora hay muchas cosas que están en falta, mala dirección, pero ¿qué? ¿Qué les puedo decir yo? Díganme, ¿qué les puedo decir yo de semejante barbaridad? De todas las cosas que están pasando en el mundo, pero sobre todo de lo grande que es mi México lindo y querido. Es increíble, es un país increíble, sencillamente así. Es un país maravilloso, es un país que puedes encontrar todo lo que buscas, es un país que te da calidad de vida. Es un país donde puedes encontrar cualquier tipo de transporte. Es un país donde puedes ir a un cine y ver la película que tú quieras. Es un país que te puedes comer el día que quieras, el pan que quieras. Es un país que puedes ayudar, es un país que ayuda a los inmigrantes. También suceden otras cosas, para que no me salgan los comentarios negativos, si salen igual. También puede suceder otro tipo de cosas. Es un país que tiene cosas negativas, como todos los países. Pero créanme. Créanme que al día de hoy las positivas superan las negativas. Es un país que tiene gente maravillosa, magnífica, espléndidas, atentas. Es un país inmenso y es un país al que yo quiero irme a vivir y llevar a toda mi familia conmigo. Simplemente maravilloso. Simplemente magnífico. Para mí, para Dai Connection, para Daimarelis, el mejor país del mundo. Me dio dolor el video porque, ya les digo, ver a un hombre que seguro tiene familia y que seguro ha dado su vida para buscarle a su familia en Argentina, lo que necesita, me dio dolor porque imaginé a tantos y tantos y tantos padres, hombres de familia, niños, que esas cosas que él señaló allí, quitando la cerveza, la fruta, la carne, la leche,
todas esas cosas. Tantos y tantos cubanos que no se lo pueden dar a sus hijos y es muy fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte, verdaderamente es fuerte. Esta fue mi reacción antes un argentino preguntando si se podía llevar dos leches. Realmente fue feliz ese día. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Si eres nuevo por aquí, suscríbete a este canal, dame like, aprieta la campanita, comparte el video en tus redes sociales, únete a la membresía de este canal. Recuérdate que tengo un grupo de WhatsApp para los miembros de mi canal y estamos siempre en contacto. Si eres miembro de mi canal y no estás en el grupo de WhatsApp, por favor, pónmelo en los comentarios para agregarte a mi grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias a todos. Los amo, a toda mi gente que me hacen comentarios maravillosos, los amo y amo a México. Y como siempre les digo, nos vemos en el camino para mantenernos en conexión. ¡Mua!